הגעתי לארגנטינה בפעם הראשונה, שיחתי עם ראשי הקהילה היהודית, הם אמרו לי, חיים, אתה דבר ותחקור הכל, רק לא את הנושא של התמאים. למה? על זה לא מדברים פה. La red de traficantes judíos, lo que llama la atención que en los distintos lugares que ellos operaron, se organizaron en asociaciones de tipo de ayuda mutua. Estaba en una de las casas de la Migdal. Mi cuerpo sería ofrecido al mejor postor. Toda mujer que se iniciaba en la vida era cotizada. Y yo lo fui. Era tan legal como una librería o otro negocio legítimo. Hay que un poco desdramatizar el tema. El 50% de las mujeres judías que vivían en Buenos Aires eran prostitutas que habían sido traídas de Europa. ¿Y quiénes las transportaban? Los miembros de la Varsovia. ¿Y dónde están las mujeres? No sabemos. Los impuros son aquellos que todavía quieren ocultar detrás de este paredón el dolor de miles de mujeres, que no lo van a poder hacer, no lo podrán hacer jamás.